sí, nuestro departamento de consejería y orientación estuvo con unas manos llenas, pero te recuerdo que esto fue una crisis que rompió el martes pasado a las 8 de la mañana y nadie sabía lo que estaba pasando. Yo tuve en mis manos en una situación en la cual sabíamos que el sargento falleció, sabíamos que la esposa falleció, la madre falleció y uno de los muchachos había fallecido. No sabíamos cuál. Tenía un octavo grado. Un octavo grado diciendo, preguntando si alguien había fallecido, y un noveno grado preguntando si alguien había fallecido. No sabíamos, no podíamos atender la situación porque no sabíamos. Y fue por medio de una entrevista, escuchando una entrevista al superintendente de carrera, que me confirma que era el de 15 años, y es que pudimos atender la situación. Y tuve que llamar, un sargento estuvo con nosotros 20 años. 20 años y que conocía una facultad de 150 empleados en mi colegio. Tengo un estudiante de 50 estudiantes. Éramos muchos. O sea que llegó un momento que no hay precedente para esto. Tuve que buscar ayuda, activar a mis exalumnos, activar a mis padres, que fueran psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud emocional. Y me respondieron y a Dios gracias sobrepasamos y se tuvimos que hacer las clases porque era humanamente imposible para dar. Se alegró mucho algo más. Sí, pero no lo podemos. Solamente con él, relajando con él, le llevamos un detalle, o sea, le damos regalitos y estaba bien contento con nosotros. Ahí también se nos va a varias personas que por lo menos nos han pedido y se han mostrado que nadie viene. Sí, correcto. Está apoyar a la familia, ¿verdad? Dar las condolencias. Y ya yo me convertí en parte de la familia, de verdad. Sí, gracias. A los hermanos, a los tíos, ¿verdad? A otros familiares más de él. Y de verdad que son una gran persona, ¿verdad?